venimos de hacer ejercicio de los con las máquinas, con la bicicleta, el relajante para los músculos de las espaldas. Buenísimo. Ahorita vamos para la biblioterapia que tenemos aquí en Indere. Y bueno, bellísimo. ¿Qué más le puedo decir? ¿Qué le envía a esas personas que se quedaron hoy en casa? Ah, no, que se levante, porque yo no sé qué le está pasando. Una porque tengo un dolor, la otra porque los nietos, la otra. No. Primero uno, segundo uno y tercero uno. Porque esto es salud. Hacer ejercicio es salud. Y a los muchachos jóvenes que están ahorita en internet. Los jóvenes que se salgan, porque internet lo que hace es echarles a perder cerebro, quemarles las células cerebrales y todo eso. Mire, ¿y cómo se portan sus amigas? Ay, divina, pero una está muy opacada por lo mismo que le digo, que tienen los nietos, que si los esposos, que tienen que atender los esposos y eso, pero un día a la semana o dos días al mes que le dediquen a uno su cuerpo, su mente. Es salud, pues. Mire, un mensaje para las personas de Puerto La Cruz, que van a ver. Puerto La Cruz, Puerto La Cruz. Pues tu tierra. Mi tierra, yo soy oriental, los orientales. Organicémonos, formemos nuestro club de la tercera edad, que eso es una maravilla. Tenemos instituciones que nos sacan a pasear, que nos sacan a divertirnos, a distraernos. Y todo, pues, ¿qué más podemos decir de este gobierno? Que Dios le dé salud y más vida. Bueno, gracias, señora. Amén. Nos gusta bastante. Estamos muy de acuerdo en estos planes, en estas misiones que tenemos. Nosotros tenemos nuestro club en Caricuao porque venimos de Caricuao. Somos integrantes de 27 abuelas y para adelante para allá. Bueno, entonces aproveche de enviarle un saludo a Caricuao, que ellos también lo van a ver. Ah, bueno, claro. Un saludo, saludo a mi parroquia. Caricuao, mi parroquia. Arriba nuestros Caricuao. Arriba nuestro parroquia. Victoria. Somos del CUDE de Libertadores en Acción. Señor. Mi nombre es Dionisia Rivas. Pues mi es Guillermina Vera. Bueno, gracias, muy amable. Gracias a ti. Gracias a ti.